Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy vamos a probar y a comparar el sonido del auto cuando solo tenía el filtro alto flujo contra el sonido del auto con el escape marca Borla presilenciador y silenciador marca Borla con header y header marca OX y la tubería 2 pulgadas. Listo, vamos a comparar el sonido con tubería versus sin tubería. Y pues el escape marca Borla. Pero antes que nada, les quería sugerir, fierreros y fierreras, que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos de este Nissan, con todo el proyecto de este Nissan, pues que hemos hecho. Este carro era un carro de enseñanza desde el principio. Han hecho modificaciones visuales, de interior y también mecánicas. Si usted lo mira y si les gusta, pues suscriben sin ningún compromiso. Como se pudieron dar cuenta, además de sentirse mucho más potente el carro en alta descente como desfoga, además de eso, quedó sonando una chimba porque no suena como una lata como era que yo pensaba que iba a quedar sonando sin el catalizador y con el GER y con la tubería directa. No quedó sonando como una lata. Y bueno, ¿por qué no quedó sonando como una lata? Pues fuimos a un excelente taller en Bogotá, Multigers Performance. Aquí les dejo los datos de ellos para que los busquen. Manejan unos precios pues buenos para la calidad que dan, manejan buenos precios, están en una muy buena calidad y unos precios pues, obviamente pues no es lo más barato del mercado, pero porque es una calidad excelente. Quedó sonando muy rico el carro, suena duro, pero no suena latoso como suena la mayoría de carros de estos. Nos vemos en un próximo video. Chao.